Bueno, les voy a contar mi noticia. Eh, vamos a hablar sobre una cuestión que para mí es potencialmente muy, muy grave, que es la detención en Francia de Pavel Durov, el fundador de la plataforma de intercambio de mensajes Telegram. Eh, ¿Qué ocurre? Resulta que existe una normativa en la Unión Europea que establece diversos controles para las redes sociales y las plataformas. Entre ellas, establece la obligación a partir de cierta cantidad de suscriptores de la plataforma en la Unión Europea de eh, girar semestralmente datos sobre eh, la cantidad de usuarios, la calidad de usuarios, las edades, los grupos étnicos, los grupos sociales, eh, para que la Unión Europea supuestamente pueda dirigir campañas de educación sobre el uso en redes sociales eh, claro. de control y además establece obligaciones de monitorear determinadas terminologías para evitar la actividad delictiva. Ellos dicen que Telegram no cumple los requisitos de la Unión Europea y entonces lo detienen al fundar. Para poner un poco de contexto de a quién están deteniendo, este multimillonario que tiene nacionalidad francesa, eh, es ruso, pero tiene nacionalidad francesa, escapó de Rusia, abandonó Rusia, cuando el gobierno de Putin lo obligaba a que cerrara en Telegram todos los grupos de la oposición rusa. Ah, es por decir... Supuesto. Están arrestando a un tipo que se negó a censurar a la oposición en Rusia. Eh, Telegram es, entre otras cosas, la única plataforma que, que le ha permitido a los rusos conocer la totalidad de los horrores que está cometiendo el ejército ruso en Ucrania. Es decir, es la única plataforma en la cual sin censura se comparten videos, información y datos de todo lo que hace el gobierno ruso en Ucrania y también de lo que hace el gobierno ucraniano, eh, a esa persona están eh, arrestando bajo el pretexto de que hay falta de moderadores en la aplicación de mensajería instantánea, una situación que según la policía permite que la actividad criminal se desarrolle sin obstáculos. Ahora bien, ¿Cómo se ponen moderadores en una plataforma de intercambio de mensajes? ¿Qué significa poner moderadores? Significa escuchar conversaciones, básicamente. Entonces, a mí me despierta dos cuestiones esto. La primera es: ¿por qué eh, la Unión Europea decide que.? Eh, la Unión Europea, siento que en esto es el, el meme de .A., ¿Éramos nosotros los malos? Porque la Unión Europea dice: el fin justifica los medios, ¿no? Para detener la delincuencia. Tienen que poder moderarse ciertas conversaciones. ¿Y dónde empieza y dónde termina eso? ¿Quién decide qué es lo que vale la pena moderar o no? ¿De qué forma se modera? ¿Se ponen palabras claves y si en una conversación salta esa palabra clave, se censura? Entonces quiere decir que estamos habilitando a que potencialmente se pueda, sin una orden judicial, escuchar las conversaciones. Eso por un lado. Y por el otro lado. <laughs> o sea, dicen... Se organizan grupos de narcotráfico y venta de drogas en Telegram. Ahora, yo me pregunto: ¿la droga llega a Europa por Telegram? La droga se, se produce por Telegram. Yo tengo una o sea, teoría. Sí. Yo creo que alguien de ese cuerpo de la Unión Europea le pusieron el cuerno por Telegram. <laughs> y entonces tiene ahí un poco de enojo ante la aplicación y necesita hacer algo de catarsis sí. y por eso. Sí, porque Telegram es la gran plataforma de infieles. De hecho, muchos acá en el chat se están enterando de que se usa para otras cosas más que para la infidelidad. Eh, no sí, vinieron al, al día de, de buscar qué grupos tiene cerca. Ah, pues después que tan podemos. Por horrible hacer este. quisiera volver el tiempo atrás y borrarlo de mi pensamiento. Pero entonces, eh, la expresión matar al mensajero nunca es tan real como en este caso. El descaro de la policía de decir, bueno, la realidad nos rendimos. No podemos evitar que la droga llegue a Europa. No podemos evitar que se produzca droga. Pero ¿saben qué sí podemos evitar? Que se comunique el que quiere comprar y el que quiere vender por teléfono. Se Telegram. acabó el narcotráfico. Y entonces vamos a restar al último, porque todo lo demás ya nos declaramos completamente incompetentes. Los barcos viajan de Asia y de Sudamérica llenos de falopas, llenos de droga, hacia Europa. Se conocen las bandas mafiosas, por ejemplo, en La Coruña. Y otros puertos en, en Alemania, en Portugal, que entran la droga a Europa, los aeropuertos ilegal, nada de eso importa. Lo que importa es quién está comprando por Telegram. Ese sería el problema. Y entonces con eso tenemos que cuartar la libertad de eh, expresión y la libertad de comunicación, ¿no? Uh -huh. Porque además sí. imagínate que tú llegas con tu gran cargamento a La Coruña, llegas al puerto donde vas a desembarcar con toda esa enorme cantidad de droga, abres tu teléfono abres Telegram y dices güey nadie me quiere comprar no hay nadie aquí que me quiera comprar diablos qué voy a hacer luego le das hacia tu izquierda y encuentras grupos de Telegram y te vas a ese grupo de Telegram y todo se va al carajo porque entonces encuentras cosas que nunca debiste haber encontrado yo claro. le hice muchísimo sentido a esta decisión de censurar sí, muy bien. Eh, Telegram y de este espiar los mensajes la gente ya sin mensajes se va a sentir completamente desamparado. No hay más drogas, sin Telegram. Vos sabés que no había consumo de drogas antes de Telegram. No sé Por si vos tenías no. ese dato. Nadie no. había consumido drogas hasta que se hizo Telegram, no había narcotráfico este, hasta, hasta Telegram. Es este, es muy paradójico. Así se soluciona. Tengamos en cuenta que estamos hablando de Pavel Durov, quien cuando explicó su salida de Rusia, dijo. Prefiero ser libre a recibir órdenes de alguien aunque tenga que dejar mi país. Bueno, esa persona hoy, ¿quién la metió presa? Los de la liberté, egalité y fraternité, los mismos que hicieron nadar a gente en el río Sena, pa para que tengamos un contexto de lo brillantes que son los franceses, ¿no? Eh, los mismos que los se zombies. enojan. Eh. Te enojan con una canción que dice que eh, la gente viene de Angola cuando viene de Angola. ¿Esos son los franceses? Esos arrestaron a Pavel Durov eh, para tener contexto. ¿Y qué dijo eh, Telegram? Telegram hizo un descargo. Eh, afirmó el domingo que su director ejecutivo, el franco-ruso Pavel Durov, no tenía nada que esconder después de haber sido detenido en Francia eh, por delitos relacionados con el incumplimiento de las leyes de la Unión Europea. Indicó. Pavel Durov no tiene nada que esconder, viaja frecuentemente a Europa, cumple las leyes de la Unión Europea y su moderación está dentro de los estándares de la industria. Eh, prolongaron las autoridades francesas el domingo la detención de Durov al día siguiente de que fuera arrestado eh, y la, eh, la Agencia Francesa de Prevención de la Violencia contra los Menores fue quien emitió la orden de arresto por parte de una investigación preliminar por delitos incluyendo fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción del terrorismo. De nuevo, la culpa de todos estos delitos aparentemente la tiene la forma en la que se comunica a la gente. Entonces, revisemos correos, pongamos micrófonos en los espacios públicos, o sea, vayámonos hacia China, hacia Singapur, y te aseguro que no va a haber más comunicaciones de tráfico de droga. Ahora. Tráfico de droga va a seguir habiendo porque siempre se las arreglan para eso. Pero la comunicación va a estar muy difícil. Es que es tienes que abrazar las pequeñas victorias, Vasco, o sea, también si eso ya ganaste que no va a haber comunicación, celébralo, no celebras nada. Totalmente. <laughs> nada Totalmente. le parece. Ninguna Totalmente. Dijo Telegram, es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son los responsables de los delitos que se puedan cometer. Eh, en Francia dijeron, el, el investigador del caso, que es un hombre que claramente está al pedo, dijo, basta de la impunidad de Telegram. Eh, <risa> a... <risa> <Wow>. <risa> sí, 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 sí. Eh, y antes, y me, vean cómo los malos se juntan. Ahora Rusia le está exigiendo a Francia que le dé acceso a este ¡Ah! Durov por los delitos de los cuales se acusa a Durov en Rusia, entre otros, eh, de permitir que haya grupos de la oposición, ¿no? No, no. Y esa no solicitud decirlo. se la mandó por Telegram. <laughs> No, qué es absurdo. ¿Cómo? Imagínense lo loco que es esto. Que quién no. pidió un free Pavel y puso liberté, 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 en signo de pregunta. Nadie más que Elon Musk. O sea, qué malo estamos cuando Elon Musk es el que tiene razón. Estamos como el orto. Sí. Ya el orto. te hacen coincidir con Elon Musk, este se fue todo al carajo. Ya deberíamos parar esto y bajarnos todos. <laughs> Eh, bueno, al, al tener sucede en los Emiratos Árabes, Telegram se, promet, se protegió de las leyes de moderación. Las leyes de moderación quiere decir las leyes de poner moderadores, no de ser moderado uno mismo, ¿no? Les aviso. Eh, te, permite grupos de hasta 200.000 mil miembros, lo que provoca acusaciones de que facilita la propagación viral de información falsa, así como que los usuarios difundan contenidos neonazis, pedófilos, conspiranoicos y terroristas. De nuevo. Hay herramientas para, eh, para buscar a los, que constru a los que generan contenido pedófilo, a los neonazis, a los. Con bueno, de hecho, ser conspiranoico no es delito. O sea, ¿por qué se perseguiría la facilitación de transmitir ideas conspiranoicas si ser conspiranoico no es delito, por empezar? Eh, y WhatsApp, por supuesto, porque son unos botones, introdujo límites mundiales al reenvío de mensajes en 2019. Después de que se le acusara de permitir la difusión de información falsa en India que provocó linchamientos. Ustedes se imaginan, después de que hizo eso, no hay más delitos en la India, no, no, no. no mataron hace no violaron y mataron uh -huh. a una médica hace poquito. No, todo eso se acabó porque WhatsApp limitó la difusión de mensajes. Así que el estamos... bien, al final triunfó bien, es correcto. Estamos en la nueva era de la libertad de expresión y hasta aquí mi reporte. Qué, eh, qué fea noticia, bien, pero, gran, pero qué hermoso. Muy gran cierre. Un, un gran cambio, ¿no? Porque normalmente la sección de Vasco es Vamos a Morir, pero ahora es este, <laughs> diferente. Tendríamos que encontrar otro, otro nombre para esa sección. Gracias por tu gran reportaje, querido Vasco.